Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercé, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Como comentamos la semana pasada, vamos a realizar una ronda de directos en los cuales estarán como invitados los diferentes ponentes que van a participar en el primer Congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, congreso que se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo. Este congreso, como ya sabéis, se celebrará por streaming, es decir, de manera online o virtual, como prefiráis. Estad atentos, ya que mañana publicaremos el cartel con todos los ponentes que van a participar en este congreso. Como en todos los programas, tenéis un chat a vuestra disposición para que dejéis vuestros comentarios o incluso preguntas que le queréis hacer a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Juan Gómez. Juan Gómez nació en Alemania, es periodista, escritor e investigador. Le podéis encontrar en, por decirlo de alguna manera, en muchos sitios. Le podéis encontrar en Onda Cero, en un espacio que tiene los miércoles en el programa No Son Horas, que te gusta un misterio. Le podéis encontrar también en Espacio en Blanco. Tiene su propio podcast llamado Nueva Dimensión y, por supuesto, podéis disfrutar de sus libros, entre ellos Las cuevas y sus misterios o El experimento atómico. Estos libros podéis encontrarlos tanto en Amazon como en las tiendas de libros en la que vosotros vayáis siempre a adquirir los libros. Juan Gómez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con todos vosotros. Buenas noches, Juan. El placer es nuestro y, sobre todo, el placer de escuchar tus investigaciones y experiencias en ese viaje tan bonito que hace un ratito nos comentabas que ibas a volver a repetir. Sí, así es. Un viaje a Islandia. Es uno de esos países que a mí particularmente me enamoraron y ya he viajado varias veces, y en cuanto tengamos la oportunidad de volver otra vez a salir con plena libertad y poder coger un avión y viajar a esos lugares que tanto nos gusta, pues evidentemente Islandia será de nuevo un destino al cual acercarme para seguir disfrutando evidentemente de un país que me apasiona y que por supuesto tiene gran cantidad de enigmas y misterios. Bueno, lo primero, Juan, darte las gracias tanto por estar con nosotros aquí hoy como por aceptar la invitación para el Congreso Los Poderes Ocultos de la Mente. Juan, si te parece, vamos a, para entrar en contexto, ¿cómo es Islandia como país, su cultura, su gente? ¿Qué nos puedes contar de Islandia? Bueno, Islandia es uno de esos, yo diría que grandes desconocidos de Europa, porque quizás su posición en este caso en el Mar del Norte, en la parte más alta del océano Atlántico, pues ha hecho que sus gentes, ha hecho que su cultura casi perviva como algo que se aleja un poquito a lo que sería el continente europeo, aunque pertenece evidentemente a Europa. Y además tiene un hándicap aún mayor, que es una isla. Por muy país que sea, por muy grande que sea, es una isla, por lo tanto tiene esos inconvenientes que derivan del aislamiento, valga la redundancia, de sus gentes respecto a otros lugares que quizás serían más accesibles a la hora de viajar. La única forma de salir de Islandia es bien en barco o bien en avión, no hay otra forma, no hay otra manera. Y eso ha propiciado que sus gentes tengan un carácter muy especial, muy determinado, un carácter en donde forman casi una especie de comunidad, porque hay que decirlo que Islandia tiene muy pocos habitantes, tan solo son 320.000 habitantes aproximadamente en todo el país. Estamos hablando que, por ejemplo, yo que ahora mismo estoy en Cantabria tiene 500.000 habitantes. vemos la enorme diferencia en cuanto a extensión de territorio y en cuanto a extensión de habitantes. Por lo tanto, ha forjado un carácter, sobre todo de hermanamiento, de ayuda entre unos y otros, casi son vecinos prácticamente, y excepto en las épocas de verano, que la cantidad de personas pues aumenta mucho más por el turismo, pues yo diría que casi podríamos denominar que Islandia es un pueblo enorme y un país lleno de tradiciones y de culturas que se han quedado arraigadas precisamente allí y que son únicas porque han vivido siempre aislados y han tenido hasta relativamente poco tiempo a nivel histórico contacto con otras culturas y con otras formas de entender la vida. Así que, como digo, Islandia pertenece a esos reductos casi donde lo ancestral y también lo cultural pues se lleva bueno, pues casi en la sangre. Así que ese es un gran país y son unas gentes además extraordinarias e encantadoras, muy respetuosas, francamente respetuosas, ya no solo con el resto de sus vecinos o cualquiera que visite el país, sino también, por supuesto, con el ambiente, la naturaleza, porque tenemos que recordar que Islandia es un lugar eminentemente volcánico, tiene gran cantidad de fuerza a nivel natural y eso hace que las personas que viven allí pues le tengan un profundo respeto a todo eso que le rodea, volcanes, glaciares, una actividad geotérmica increíble y luego un lugar que les pertenece prácticamente a ellos porque están aislados en una isla. Juan, ¿hasta qué punto podríamos decir que Islandia es una tierra muy rica tanto en historia como en leyendas? Es realmente, más que rica en leyendas, es quizá conserva y no se ha, vamos a decir, que mezclado mucha de su cultura desde tiempos muy antiguos. Tan solo quizá la entrada del cristianismo modificó parte de las creencias que ellos tienen o parte de su cultura, pero en realidad no es una cultura que tengamos que decir que a nivel histórico sea muy antigua, porque Islandia es un lugar prácticamente que fue desierto, no había ni habitaba nadie hasta que llegaron los vikingos, los nórdicos, los escandinavos, que llegaban desde Noruega y que empezaron a hacer esa partida de conquista a través del norte de Europa, que incluso llegaron, como bien sabéis, hasta París, llegaron a quemar París y llegaron incluso a Jerusalén, incluso los vikingos llegaron a cruzar el Guadalquivir. Y si no llega a ser por los musulmanes en aquella época, que los echaron, pues les hubieran conquistado. Y quién sabe si España hubiera sido una tierra de vikingos, como otros lugares como Islandia. Eso ha propiciado que su cultura se haya mantenido durante mucho tiempo y además ellos la cuidan de manera prominente a través de sus tradiciones, que muchas de ellas forman parte de lo que se denominan las sagas en Islandia o las sagas nórdicas, pertenecen a lo que sería la historia de los vikingos y a la historia de estos viajeros que llegaron a ese lugar, que por cierto, cuando llegaron a Islandia, ellos ya creyeron que algo había extraño en esa tierra, porque cuando vieron los volcanes, las fumarolas llenas de sulfuros que salían, que se emanaban de la tierra, los lodos ardientes, pensaban que había una especie de maquinaria por debajo de la tierra que movía todo aquello. Y desde entonces se ha propagado, se ha generado la idea de que efectivamente hay algo debajo o en el interior de la tierra de Islandia que tiene mucho que ver con esa cultura que se ha quedado y es tradicional y es ancestral al mismo tiempo. Hay una parte dentro de esta cultura que llama mucho la atención. Y lógicamente es la parte esta parte de estas entidades que hay algunas personas que dicen que ven en los bosques, en las zonas rocosas. Juan, ¿cómo podríamos definir el concepto de Huldufólk? Sí, el Huldufólk es en realidad sería el concepto, la palabra que en islandés, si la traducimos, sería el pueblo escondido. Por lo tanto, estaríamos hablando de unas entidades o unos seres que habitarían en la naturaleza, generalmente en cuevas, en montañas, en promontorios de roca, pero que estarían escondidos para el ser humano. Y la tradición del nacimiento precisamente de este pueblo entronca directamente con lo que decíamos antes de la conexión, por ejemplo, con el cristianismo. Hay una leyenda muy bonita que nos explica exactamente cómo nace este pueblo escondido, estos seres o estas entidades de la naturaleza. Y nos cuenta la leyenda o la historia, o el cuento, si queremos, casi para niños, que Dios tenía previsto visitar un día a Eva en su casa. Y Eva no se acordaba de tal insigne visita y no le dio tiempo a preparar a sus 4 hijos, a limpiarles, a decentarles, para, como digo, para la visita de Dios. Y solo le dio tiempo a preparar a 2 de ellos. Y decidió que los otros 2 niños que tenía, pues esconderlos para que Dios no viera que estaban sucios o que no estaban arreglados. Cuando llegó Dios en ese momento, cuenta la leyenda que le presenta Eva a sus 2 niños, los cuales sí había lavado y preparado para su encuentro con Dios, nada más y nada menos. Y le preguntó en ese instante Dios si había más niños en la casa, si tenía más hijos, a lo que Eva respondió que no. Pero claro, según este cuento, según la leyenda, Dios lo sabe todo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que en ese instante Dios le dijo a Eva: bien, entonces todo lo que se esconda a los ojos de Dios también se esconderá a los ojos de los hombres. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en la tradición islandesa, los Huldufólk, este pueblo escondido, estos seres que se manifiestan solamente si ellos lo desean, serían los descendientes de los hijos que Eva escondió, y nosotros, los humanos que habitamos esta tierra, seríamos los descendientes de los hijos que Eva mostró a Dios. De manera que esos Huldufólk, ese pueblo escondido, esos habitantes de las rocas, de las montañas, de las cuevas, pues serían simplemente una versión prácticamente igual a la nuestra, solo que eso, invisibles para el ojo de los que somos descendientes de los hijos guapos, por decirlo de alguna manera, de la propia Eva. Qué historia más bonita y más curiosa. ¿Qué tipo de entidades podíamos meter dentro de esos Huldufólk? Las entidades que ellos barajan como posibles existentes, y además incluso hay que decir que, por ejemplo, en la Universidad de Reykjavik está Terry Gummel y están otro tipo de expertos en folclore islandés que casi hacen una especie de patrón de lo que serían estos Huldufólk. Algunos de ellos podrían tener el aspecto que nosotros le imaginamos, por ejemplo, a un duende o a un gnomo, pequeñitos, juguetones, resueltos, que parece que son muy esquivos. Y sin embargo, otros son descritos como tú y como yo, es decir, sin ningún tipo de rasgo que les pudiera diferenciar de nosotros. Por lo tanto, estamos ante una, vamos a decir, iconografía del misterio, de la magia de estos seres, que desde luego también se desmarca del concepto casi de cuento que tenemos nosotros cuando hablamos de duendes, de elfos, de hadas o este tipo de criaturas. ¿Hasta qué punto todo este tipo de creencias cala en esta población islandesa? Es decir, ¿es un amplio espectro de personas en Islandia que considera que estos Huldufólk son reales, por decirlo de alguna manera? Sí, es más que una tradición. Veréis, cuando pensamos en los duendes, en los elfos, en las hadas, nosotros casi lo interpretamos como si fuera un cuento para niños, y aunque hablemos incluso a los niños de esos duendes o de esos elfos, pues en el fondo sabemos que no existen y que son criaturas, bueno, pues que forman parte muchas veces hasta de la literatura. Pero nada más. Sin embargo, buena parte de los islandeses cree a pies juntillas que estos seres existen de verdad y creen de verdad en ellos, a tal punto, por ejemplo, que son capaces de desviar, por ejemplo, carreteras. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista islandés, si tenemos en cuenta que ellos consideran que este tipo de criaturas son las que gobiernan la naturaleza, y gracias a ella, digamos, hay un equilibrio constante en donde el ser humano puede convivir. ¿Por qué digo esto? porque, como decía antes, Islandia tiene un paisaje alucinante y tiene una poderosa fuerza natural. Te puedes encontrar en un solo día, por ejemplo, en el Vatnajökull, que es el glaciar más grande que tiene Islandia y que, por cierto, es el glaciar más grande que tiene Europa, y al mismo tiempo ese día te puedes encontrar en una zona volcánica en donde en cualquier momento puede hacer erupción pues uno de esos volcanes. Por lo tanto, todo esto, como los antiguos vikingos, quizá se tiene la creencia de que es controlado por estas criaturas y no hay que importunarlas. De ahí lo de evitar que, por ejemplo, cuando se construye una carretera se hagan verdaderas tropelías pasando por donde cada uno quiera, ¿no? Ellos tienen la conciencia de que estos seres viven, por ejemplo, en Álfhólls. Los Álfhólls serían islandeses algo así como una casa de duendes. Bien, cuando los islandeses consideran que existe un Álfhóll cerca de sus casas o que pueda haber una zona, por ejemplo, donde se vaya a crear un camino y haya un Álfhóll cerca de allí, se intenta evitar destruir ese lugar, ese Álfhóll. Y no solo eso, sino que además los habitantes de los pueblos que creen que tienen cerca un Álfhóll colocan pequeñas casitas en sus jardines por si, por ejemplo, estos Huldufólk o estos duendes, pues en un momento determinado, si hay una noche de tormenta o un día desapacible, pues se puedan resguardar y proteger. Y es un amplio espectro. Hablamos que en el 2015 se realizó una encuesta y en esa encuesta se determinó que el 54% de la población islandesa creía, ojo, a pies juntillas, que estos seres existen. Fíjate, hay incluso una asociación que se llama Asociación Amigos de la Lava, que estos señores se encadenaron literalmente a las obras de una autovía, porque, bueno, más de una autovía, de una carretera que pasaba por allí, porque autovías como tales no existen, y ellos, hasta que no consiguieron que las autoridades desviaran la carretera porque creían que había un Álfhóll que supuestamente iba a ser destruido por esta construcción, pues no pararon. Y la verdad es que lo consiguieron. Pero fíjate, te puedo contar una anécdota. Yo estando en Reykjavik, por ejemplo, el primer año que estuve por allí, en mitad de la propia capital de Islandia, se estaba construyendo un aparcamiento subterráneo. Y bueno, pues con todo lo que ello conlleva, estaban ya prácticamente las obras muy avanzadas, habían horadado bien la tierra y estaba la maquinaria, pues como es lógico, también provocando sus efectos adversos pues en la población o en el tráfico. Bueno, pues cuando regresé en la segunda vez, vi que ese parking no estaba en el lugar donde se estaba construyendo. Así que pregunté qué es lo que había pasado y me dijeron que es que el lugar donde estaban creando esas obras, donde yo había visto pues todo este entramado para poder realizar el parking, pues que había un Álfhóll, que había un hogar de duendes y tuvieron que parar absolutamente todas las obras y desplazarlas unos 100 metros aproximadamente y volver a empezar de nuevo todo, con lo que aquello implicaba. Pero nadie se quejó, nadie dijo nada al respecto, nadie pensó que esto eran locuras del gobierno o que esto eran locuras de los constructores, sino que todo lo contrario, se aceptó como algo normal y natural y que además debía de hacerse para no importunar a estos seres que gobiernan y además protegen el entorno natural. Juan, ¿podríamos decir que todas estas creencias son reminiscencias del paganismo que hubo en la antigüedad? Sí, por supuesto. Todas estas creencias tienen que ver con esas antiguas y ancestrales también, igualmente creencias, antes de que entrara el cristianismo. Pero eso lo encontramos no solo en Islandia, sino en Noruega, en Finlandia. Si seguimos bajando, pues nos lo encontramos las leyendas bretonas, las leyendas normandas, seguimos las historias de los duendes y los celtas, y si seguimos, pues estamos en España también, donde se creían este tipo de criaturas. De hecho, por ejemplo, yo que estoy en Cantabria, se tiene un arraigo muy muy fuerte a criaturas que son tremendamente similares, por ejemplo, a esas que vienen y que proceden de los países nórdicos. De hecho, aquí hay un personaje muy conocido que es el ojanka, ¿no? Este es un ser temible que habita en los bosques, que solo tiene un ojo y además está acompañado por unos cuervos. Bueno, este no deja de ser una reminiscencia, por ejemplo, del dios Odín, que también tenía un solo ojo porque uno de ellos lo sacrificó por conocer todas las todo lo que hay alrededor en el mundo, los secretos del mundo y tener la sabiduría absoluta, y a este dios además le acompañaban dos cuervos que también le susurraban al oído también los secretos del mundo, ¿no? Por lo tanto, estamos descubriendo que todo esto forma parte de un paganismo muy ancestral, pero que en algunos lugares como Islandia se ha mantenido y se ha creído en ellos profundamente. A mí me gustaría ir un poco a las sensaciones. Bueno, yo como psíquica, que trabajo mucho las sensaciones, los estados de conciencia, me gustaría preguntarte, cuando tú has ido, las veces que has estado allí, ¿qué sensaciones has tenido? Porque hablamos, al principio nos comentabas sobre la educación de las personas que viven en Islandia, el respeto, ese silencio, ¿no? Porque además el clima entiendo que acompaña también a un silencio. Hablamos también de ese estado meditativo que muchas veces tenemos. Entonces, cuando has estado allí, con ese silencio, con esa sensación, ¿has podido ver algo? ¿O has tenido algún sueño o sensaciones especiales que quieras compartir con nosotros? Pues la verdad es que como experiencia, vamos a decir insólita, no he llegado a tener ninguna, pero sí es cierto que a mí, a nivel personal, tengo que reconocer que Islandia, por su cultura, por ese silencio, por esa forma de tratarse con los demás, con esa educación que se tiene, y con esa capacidad de conectar con la naturaleza y sobre todo de respetarla y admirarla, pues a mí me siento muy, muy identificado. Quizá por eso he viajado muchas veces y por eso volveré de nuevo. Es como, bueno, no sé, como para mí, en mi caso, como si algo me conectara, si eso tuviera algo de identificación más o menos insólita. Pero es cierto que cuando uno está, por ejemplo, en lugares como en el Vatnajökull, en mitad de ese glaciar, prácticamente solo, sin nada, en donde solo ves hielo, donde alcanza la vista, y decides quedarte en silencio en ese entorno, cuando cae prácticamente la noche, cuando ese frío empieza a adentrarte, pero por otro lado estás bien protegido con la ropa y puedes admirar y disfrutar del silencio del hielo nada más, y cuando en ese momento miras hacia arriba, hacia el cielo, y ves caer una aurora boreal, como si fuera una especie de lluvia cósmica, la verdad yo no sé si hay algo insólito o no que pueda transmutarse tras esta experiencia, pero desde luego solo vivir eso, sin tener ningún tipo de sensibilidad más allá, la verdad es que es absolutamente demoledor. Maravilloso. Nada más que termine todo esto, o bueno, que se calme, por terminar, no sabemos si terminará, creo que nos vamos a coger un billete, Hugo, y nos vamos a ir a vivir grandes sensaciones, ¿eh? Porque además a mí el silencio, vamos, me parece maravilloso para conectar con nosotros mismos, ¿no? Porque para mí esos estados de conciencia es conectar con nosotros mismos y viajar con la mente olvidando esa materia. Juan, cuando tú viajas a Islandia, mejor dicho, cuando vienes de Islandia, ¿qué es lo que te traes de Islandia? ¿Qué es lo que te hace el volver de nuevo a esta tierra? Pues me traigo mucha pena por tener que marcharme de allí, ¿no? Me traigo mucha pena, eso es lo que me pasa. Y cuando veo la oportunidad de regresar, pues la verdad es que todo eso se transforma en alegría. Me traigo, por supuesto, la percepción de que se puede vivir de forma diferente, de que se puede vivir de forma humilde, de que se puede vivir, por supuesto, con un respeto a la naturaleza que quizá estamos perdiendo, pero que allí se conserva y se conserva profundamente, hasta el punto, como decía antes, de desviar carreteras porque se cree que hay un promontorio de roca donde vive alguien, ¿no? Mira, yo lo que me llevo es una lección vital, precisamente con todas estas creencias y el encontrarte con gente que lo que lo tiene tan asimilado. Y es el hecho de que nosotros aquí en España y en otras partes del mundo tenemos la sensación que la naturaleza está hecha para nosotros. Es decir, que podemos planificar, por ejemplo, la construcción de una carretera y expropiar lo que haga falta, atravesar las montañas, crear túneles, hacer lo que sea necesario para que ese trazado no se desvíe de lo que nosotros consideramos que es nuestro territorio. Parece, tenemos la sensación de que el entorno que nos rodea y la naturaleza está con el único propósito para que le utilicemos. Pero lo que te traes de Islandia es que si crees en estas criaturas, si lo crees de verdad, si crees que existen lugares donde éstas habitan y hay que respetarlos, empiezas a respetar y empiezas a darte cuenta que la Tierra no solo te tiene por qué pertenecer a ti, sino que desde luego pertenece a muchas otras criaturas, visibles e invisibles. Y hay que respetar su entorno, hay que respetar su lugar de vida y el lugar donde se encuentran. Y eso es lo que me llevo. Fíjate, hay una anécdota que podríamos, bueno, quizá llevarlo al terreno de lo insólito, pero por ejemplo en Islandia hay muy pocos accidentes mortales de coche, muy pocos, poquísimos. La última vez que fui incluso había un cartel en una de las carreteras que anunciaba que solo había habido un accidente mortal, es decir, una sola víctima durante todo el año. Y ellos consideran, creen, que es el respeto precisamente a estos lugares donde habitan estas criaturas lo que hace que éstas no se venguen y no hagan que paguemos por las tropelías que hacemos a la naturaleza, que ellas simplemente lo que quieren es vivir tranquilas, que respetemos su entorno y que nosotros entendamos que esto es así. Bien, cuando vienes aquí a España y descubres que, bueno, España o otros lugares, y descubres que la actitud es bien diferente, que lo llenamos todo de cemento, que destruimos nuestro entorno natural, parece que el ser humano es el único que se encuentra incómodo en su propia piel, si la piel la entendemos como el hábitat natural. Tenemos que destruirlo todo, tenemos que poner cemento, hormigón, crear edificios y tan solo las zonas naturales las tenemos que tener controladas en jardines o en parques, eso sí, bien cuidados y bien ordenadito todo, y que allí no entre nada más que humanos, que no entre ningún otro tipo de animal. Entonces, claro, nos damos cuenta de que estamos realmente separándonos de ese ambiente natural que nos ha hecho sobrevivir hasta el día de hoy. Allí en Islandia todavía se percibe y se pervive además esa conexión, y hablamos de un país europeo, hablamos de gente que no está viviendo en ninguna tribu, que no le queda más remedio que sobrevivir con la naturaleza, sino que ellos ya tienen capacidades suficientes para haber hecho lo que hacemos nosotros, que es llenar todo de cemento, y sin embargo no lo hacen precisamente por ese respeto a la naturaleza que tienen y al hábitat que les rodea. Uh-huh. En Año Cero, en el artículo que nos has pasado, decís, Islandia posee un mapa oficial, sale el mapa, dice que señala los diferentes puntos del país donde se han documentado testimonios de encuentros con seres mágicos. Tienen un mapa donde señalan. Eso es. Sí, es un mapa oficial, es un mapa en donde toda aquella persona que ha creído o tiene la certeza de que ha visto algún tipo de criatura, algún tipo de ser que habite en ese mundo escondido, en ese pueblo escondido, pues puede documentarlo y puede señalarlo. Ese mapa se puede encontrar en Internet, es algo así como un Google Earth, es decir, es un mapa de Islandia en donde hay una serie de puntos de diferentes tonos que van desde el naranja al amarillo, y entonces dependiendo del tono de ese puntito, pues representa una de las criaturas. Y si uno se va acercando y se va acercando al mapa de Islandia, pues esos puntos se van ramificando y cada vez se van viendo más, de manera que podemos hasta prácticamente situar en el mapa, en el punto exacto, casi en la misma coordenada, donde se ha visto cierto tipo de entidad. Y además es un mapa oficial y es un mapa en donde todo el mundo participa y es muy interesante, ¿no?, averiguar que estas cosas suceden en un país que, bueno, pues está muy cerca de nosotros a nivel tecnológico y a nivel cultural también, pero que creen estas cosas. ¿Y algún testimonio con algún ser mágico, vamos a decir, que sea bueno? No vamos a ir todavía a los malos, vamos a ir a los buenos. ¿Nos puedes decir o contar algún testimonio? Sí, hay testimonios, allí te cuentan muchos de ellos y son realmente intensos. Yo recuerdo, por ejemplo, el testimonio de una mujer que se llama Margaret. Ella estaba visitando un pueblo que se llama Afar y que también es conocido como Elftown en inglés, que sería algo así como el pueblo de los elfos. Bueno, pues según contaba esta mujer, empezó a escuchar el lamento de un niño en lo que sería en mitad de un parque. Lo que pasa es que cuando ella se acercó al parque, allí no veía a nadie, no veía niños, no veía familias, el parque, bueno, pues estaba prácticamente desierto, y ella se acercó para intentar averiguar de dónde provenía este lamento, este sollozo de un niño. Pensó que quizá había sido o era algún vecino, algún niño que se había perdido y estaba escondido en algún lugar, y recorrió todo el parque y no encontró nada. Lo que ocurre es que seguía escuchando ese lamento, y cuando por fin se acercó a un pequeño promontorio de roca y puso su oreja a la piedra, descubrió que ese sonido, ese lamento, provenía del interior de la piedra, del interior de ese promontorio de roca que, como digo, estaba en ese parque. Ella, lejos de asustarse, así lo comentaba, bueno, pues le habló con tranquilidad, le intentó calmar ese llanto, ese sollozo, y hasta que finalmente ella misma dijo que lo había conseguido y que se había calmado y que todo estaba estupendo y maravilloso. Bueno, cuando esta mujer llegó a su casa, comentó lo que le había pasado, y fijaos con la naturalidad con que los islandeses llevan estas cosas, que ella me decía que en su casa pues la miraron prácticamente con indiferencia y la dijeron, sí, claro, sin problema, tú te has encontrado con un Huldufólk, uno de estos elfos, niño, y bueno, pues que estaba allí, se ve que estaría preocupado, alguna cosa, pues has hecho muy bien, te has encontrado con él, le has bueno, consolado dentro de tus posibilidades, y estupendo y fenomenal, y la familia siguió comiendo tan ricamente. No la tacharon ni de loca, ni de alucinada, ni de fabular con nada, cosa que quizá hubiera ocurrido, por ejemplo, en otro lugar, ¿no? Así que esa es una de esas historias también amables que nos encontramos. Un oyente te hace una pregunta, te dice, ¿hay casas de esos seres mágicos? ¿Alguien las ha visto? Sí, esas casas en realidad son lo que ellos consideran lugares específicos en caminos, en pequeñas colinas. No es que se haya visto el interior de las casas realmente, porque las casas de estos duendes son igualmente invisibles que los Huldufólk. Pero sí es cierto que ha habido algún caso extraño que, si quieres, puedo contar, acerca de un profesor que, estando de acampada con sus alumnos, ellos decidieron pasar la noche en una zona determinada de Islandia, y cuando se levantaron al día siguiente, el profesor decidió hacer una pequeña excursión por la zona. Bueno, ellos subieron una colina, y cuando descendían de esa colina por la vertiente sur, ellos vieron en la distancia una casa enorme, una casa que ellos calculaban que estaría a 1 kilómetro de distancia desde su posición, pero decían que era tan gigante, tan enorme, que podían llegar a ver hasta perfectamente el pomo de la puerta. Jamás habían visto algo así. Además, una casa de color verde muy llamativa. Ellos incluso llegaron a pensar que, si esa casa estaba ahí y era real, era sin duda la casa más grande que tenían en Islandia, pero el caso es que no la conocían, ni tampoco había ninguna población aledaña a esa casa. Algunos de esos niños que estaban acompañando al profesor se asustaron y regresaron a donde estaban de acampada, pero él, junto con otros, decidieron descender la colina e intentar acercarse porque les llamaba poderosamente la atención. Bien, pues según este profesor me contaba, cuando estaban descendiendo por la colina, ante el estupor de todos, vieron cómo esa casa había desaparecido, tal cual había surgido aparentemente de la nada, y como si se hubiera desvanecido. Creyeron que podía haber sido algún tipo de espejismo, algún tipo de, bueno, incluso de ensoñación mañanera, pero el caso es que nada de esto aparentemente tenía sentido, y lo que hicieron fue llevarse algunos niños el mayor susto de su vida, y otros, pues sin duda, la mayor pregunta: ¿qué era aquella gigantesca casa que veían en la distancia? Quizá interpretaron, entre ellos el profesor, que quizá era una de las casas de los Huldufólk, que en este caso también se consideran que pueden tener una gran talla. Así que, quién sabe, es uno de esos enigmas que quedará evidentemente para la historia de Islandia. Además, según nos contáis, también las personas tienen en sus jardines casitas, ¿no? Hacen casitas, sí, y decoran los jardines. Sí, así es muy bonito, y además es que cuando vas allí y le preguntas, bueno, pues que tienes la casita aquí, y os dicen, sí, sí, perfectamente, para el elfo, por si viene el otro día, incluso les dejan comida en algunas ocasiones, incluso te cuentan que en alguna ocasión, pues sobre todo en tormentas o en días así un poco desapacibles, pues que mientras ellos están durmiendo en su casa, pues han oído, dice, que trastear a estos duendes entrando en esas pequeñas casitas que les colocan a ellos, y bueno, que de vez en cuando ha desaparecido la comida. Podríamos entender que quizás sería un pequeño animal que estuviera en ese lugar, pero para ellos, y están convencidos que no son animales, sino que son, pues, los duendes, estos Huldufólk, este pueblo escondido, que utilizan esas pequeñas casitas para refugiarse. Así de sencillo y así de mágico. Qué gracioso. Además, también es muy mágico esa parte de las hadas, ¿no? Hay también un texto donde cuentas que hay un hada, ¿no?, que se representa como una virgen. Mm. ¿Me puedes contar con un agua, una leyenda, entiendo que será una leyenda, con un agua que además sana? Sí, hay, como decía antes, la tradición cristiana también se ha mezclado con la tradición pagana de estas criaturas, pero conviven muy bien y han generado, vamos a decir, que sus propias historias. Una de ellas nos sitúa en el siglo XIII, con un personaje además que fue real, fue un obispo, en principio un sacerdote, un obispo, que se llamaba Gudmundur el Bueno. Y este hombre, dicen que caminando por una zona, en concreto en Elgar, es un pequeño pueblo que está situado al sur de Islandia, pues allí nos encontramos con una estatua de una virgen que aparenta bendecir unas aguas que supuestamente son milagrosas y sanas. Y lo que nos dice la leyenda es que este obispo, caminando por esa zona, vio de repente emanar unas aguas enigmáticas, sin saber su procedencia, y en ese momento vio a un ser que estaba acompañado por lo que parecían una suerte, lo describía como una suerte de ángeles, y este ser lo describía como si fuera una especie de virgen, evidentemente desde el trasfondo de cristiano. Y lo que cuenta la leyenda es que esta figura le instó a bendecir esas aguas para que esas aguas se volvieran milagrosas. Él, pues temeroso de lo que pudiera ocurrir si no lo hacía, pues bendijo esas aguas y con posterioridad se colocó una pequeña virgen, una estatua blanca, muy pequeñita, muy bonita, hay que decirlo, justamente a los pies del agua que emana de la Tierra en ese mismo punto. Desde ese mismo instante, la leyenda y la historia y la creencia nos dice, bueno, pues que esas aguas tienen cierto componente milagroso, que son curativas, y hay bastante gente, pues, que se acerca allí con la leyenda y con la intención de curarse con esas mismas aguas. Así que es una leyenda fantástica y maravillosa que también pervive en esta Islandia que estamos descubriendo. Una Islandia mágico, una Islandia con situaciones, historias positivas y esa parte oscura, Juan. Vamos a hablar de ese equilibrio, ¿no? Está la parte que suelen llamar de luz y está la parte de oscuridad con un vampiro. Hay un vampiro islandés por aquí, cuéntanos. Sí, la verdad es que el vampiro islandés es más bien sería una especie entre zombie y vampiro, podríamos denominarlo así. Madre hay que tener mía. En cuenta, claro, hay que tener en cuenta que cuando pensamos en un vampiro, quizá tenemos la imagen que ideó Bram Stoker, ese vampiro bien vestido, con buenas maneras, que vive en un castillo, pero el verdadero vampiro en el que se inspira realmente Bram Stoker nada tiene que ver con ese personaje que todos conocemos de Drácula, sino pertenece a estas leyendas, a estas criaturas que son terribles y que eran más similares a demonios que eran conocidos como los Draugr. En islandés, Draugr significa algo así como el que camina de nuevo. Estaríamos hablando de unos demonios también invisibles que, para que nos entendamos, poseían a ciertos hombres que habían tenido quizá una mala vida y también una mala muerte y que les animarían de nuevo. Serían demonios que utilizarían el cuerpo de los difuntos como una especie de marioneta para atacar a los vivos. Y estos personajes aparecerían con una imagen totalmente descarnada, con una imagen más parecida a una especie de demonio zombie, con la carne putrefacta y, en fin, una imagen, como digo, nada que ver con ese Drácula elegante que nos da la literatura. Y además es que es bastante temible, a tal punto que en Islandia, al igual que se cree en los Huldufólk, también se cree en estos vampiros, en estos Draugr, en estos que caminan de nuevo, que por cierto en Europa llegaron con otra palabra, una palabra francesa que se llama Revenant, que es el renacido. Serían esos renacidos, esos seres que saldrían de las tumbas para atacar a los vivos. Y se crea pies juntillas, a tanto que, por ejemplo, Islandia tiene una particularidad, y es el hecho de que, por ejemplo, tiene un único asesino en serie. Un asesino que en el siglo XVII causó terror en la zona de Snæfells, que es una, vamos a decir, casi una península que está en la parte norte, noroeste, en este caso de Islandia. Y este personaje llamado Axel Björk, que mató a todo aquel que se encontraba cerca de su granja, pues durante mucho tiempo, cuando se descubrió que por fin él era el asesino de una serie de personas de la zona, se creyó que había sido un Draugr, uno de estos demonios, el que se había metido dentro de su cuerpo y le había hecho asesinar a toda esa gente. A tal punto llegó la creencia que en ese siglo XVII decidieron desmembrar su cuerpo una vez que fue hecho preso, y cada una de las partes de su cuerpo fue enterrada en lugares diferentes para que el Draugr no pudiera unirlas de nuevo y seguir cometiendo esos crímenes. Y a día de hoy todavía existen esos promontorios de roca donde están los restos divididos de este Axel Björk. Pero fíjate hasta qué punto creen los islandeses en este personaje oscuro, porque Axel Björk tuvo un hijo. Bueno, en realidad tuvo varios hijos, de hecho tuvo muchísima descendencia, y algunos de ellos también fueron criminales. Y los nietos de Axel Björk, algunos de ellos también fueron criminales. Así que en Islandia tuvieron una gran preocupación acerca de que cuál era el linaje de este hombre y cómo había llegado hasta nuestros días. Ellos tenían y creen en la posibilidad de que quizá ese legado genético hiciera que algunos de los islandeses de hoy en día, modernos, fueran, vamos a decir, que susceptibles de ser capturados por este Draugr. Y la preocupación llegó a tal punto que obligaron a las autoridades a que elaboraran una suerte de árbol genealógico de este hombre para averiguar cuántas personas a día de hoy podrían ser descendientes genéticos de Axel Björk, de este asesino. Bueno, pues tuvieron que hacerlo a través de un sistema informático, dando la identidad y una serie de detalles, pues pudieron averiguar qué cantidad de personas más o menos podrían ser susceptibles de ser descendientes de este asesino, y la verdad es que descubrieron que más o menos unas 20.000 personas, de las 320.000, 20.000 personas serían descendientes de Axel Björk. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una situación en donde hay 20.000 islandeses que están temiendo el día de la muerte, porque no vaya a ser que llegue este Draugr y se apropie de su cuerpo y empiece a matar gente por ahí. Pero es que lo creen de verdad. O sea, que es realmente fascinante y al mismo tiempo, pues yo diría que inquietante, ¿verdad? Juan, al igual que tenemos al monstruo del lago Ness, que yo creo que pobrecito por llamarle monstruo, porque yo creo que son más monstruos los que van en los barcos intentando encontrarle, los islandeses tienen también una leyenda sobre una serpiente monstruosa. ¿Qué nos puedes contar, Juan? Sí, es una leyenda fascinante, y además es una leyenda que entronca con un vídeo que fue publicado, si no recuerdo mal, en el 2012, en donde hay un lago. Esto tenemos que irnos y remontarnos un poco a esas leyendas paganas y esas historias de las criaturas, ¿no? Siempre se ha tenido, como decía, constancia de la existencia de cuentos y de historias que hacen referencia a diferentes criaturas, y entre ellas hay una gigantesca serpiente que al parecer viviría en un lago, el Lagarfjord, así es como se llama, y en el año 2012, si no recuerdo mal, una persona, un vecino en Islandia, filmó lo que parecía ser una gigantesca serpiente que estaba navegando entre los bloques de hielo de ese mismo lago. Esto llevó a una investigación y las autoridades crearon lo que se llamó la Comisión de la Verdad, para dirimir si este vídeo había sido manipulado o si realmente podría existir esta criatura que desde tiempos muy antiguos las leyendas ya daban como ciertas, como que existía en ese preciso lago, en el Lagarfjord. Bueno, pues la Comisión de la Verdad estimó que el vídeo no era manipulado y que cuando menos sí cabía la posibilidad de que este ser extraño y descomunal existiera precisamente en ese mismo lago. Todo viene, como dices, a raíz de una leyenda en donde una mujer, una joven más bien, había pedido a su padre pues un regalo de cumpleaños, y este le regaló un anillo de oro. Entonces, lo que cuenta la leyenda es que la joven ve el anillo, le encanta, pero le pregunta a su padre cómo podría hacer para que el anillo fuera más grande. Así que lo que le cuenta el padre es que para que el anillo sea más grande tiene que introducir una serpiente en su interior, darla de comer, y esta, a medida que fuera creciendo, el anillo también se haría más grande. Bueno, pues lo que dice la leyenda es que efectivamente la joven mete dentro del anillo a una serpiente, la está dando de comer durante muchos años, hasta que ésta se vuelve tan descomunal que finalmente no puede controlarla. Es en ese instante cuando nos dice esta leyenda que la joven decide deshacerse de esa serpiente echándola a este lago, al Lagarfjord. Por lo tanto, eso significa que todo aquel que se encuentre con esta serpiente quizá tenga la oportunidad de encontrarse con ese gigantesco y descomunal anillo. Pero claro, habrá que tener arrestos para quitárselo. La verdad es que hay un conjunto de maravillas, leyendas, en una geografía mágica, como bien escribes, y a un sitio que tenemos que ir. Y si no podemos ir, estamos seguros que nos traerás más sensaciones, más documentación con tus investigaciones y más fotografías. Juan, con este tema, el tema relacionado con Islandia, ¿dónde le podemos decir a nuestros oyentes que pueden leer un poquito más de tu investigación, de tu experiencia? Porque tenemos un artículo en Año Cero, pero ¿nos puedes indicar si podemos encontrar algo más en algún sitio para poder seguir investigando, leyendo? Pues, por ejemplo, yo dedico un capítulo completo a Islandia en el libro Las cuevas y sus misterios, precisamente hablando de estas criaturas que habitan en cuevas y habitan en el interior de la Tierra, al menos para los islandeses. Y hablo prácticamente de todo ello en un capítulo muy extenso de este libro, como digo, Las cuevas y sus misterios. También, por supuesto, el reportaje de Año Cero, y todo aquel que quiera conocer, que quiera disfrutar de Islandia y de sus misterios, por supuesto, también puede acceder a Internet, puede buscar información. Ahora tenemos una gran herramienta en donde es cierto que hay muchas cosas que son falsas, que hay muchos bulos y muchas historias, pero también es cierto que es una buena herramienta, y si uno sabe realmente dónde buscar, va a encontrar esa información y va a encontrar esas historias totalmente alucinantes. Bueno, de hecho, podemos incluso irnos muy atrás en el tiempo para darnos cuenta que ya hubo personas que buscaron en Islandia lugares increíbles, porque recordemos que Julio Verne, en la famosa obra Viaje al centro de la Tierra, él sitúa la entrada al centro de la Tierra en la península de Snæfells, que está en Islandia, en un volcán que existe de verdad y que también tiene su leyenda. Y es muy probable que Julio Verne atesorara cierto tipo de información que tuviera que ver con las leyendas que allí habitaban en Islandia sobre este tipo de criaturas, estas quizá ciudades, o estos mundos internos en el interior de la Tierra, y quizá eso inspiró precisamente esa novela, ¿no? Así que tenemos, como podemos comprobar, incluso libros como el de Julio Verne, donde poder llegar a lugares mágicos increíbles de Islandia, donde contener historias fascinantes. En tu libro nos hablas también de los signos grabados en las cuevas. Porque también hablas de este artículo que me acabo de centrar y... Mm. Y hablas de unos signos grabados, no quiero que nos cuentes todo, pero ¿tú lo has visto? Porque veo que aquí hay fotografías en este artículo. ¿Tú has visto esos signos, símbolos y demás? Sí, bueno, en realidad esos símbolos, esos signos son runas. Son runas, que son vikingas. Cuando llegaron los vikingos, no solo evidentemente dejaron su cultura, su legado, sino que también dejaron su lenguaje. Y el lenguaje es el lenguaje rúnico, en donde hay un alfabeto en concreto. No son muchas letras, pero sí hay un alfabeto. Y dejaron pues constancia, evidentemente, de su presencia. De hecho, los vikingos, bueno, pues eran quizá una de esas culturas avanzadas, terriblemente guerreras, hay que decirlos, pero que también propagaron sus mitos, sus leyendas y sus tradiciones a través de la escritura rúnica en este caso. Y sí, he visto muchísima en Islandia, en otras partes incluso que casi son inimaginables, que también las podemos encontrar. Y, en definitiva, bueno, pues es uno de esos secretos que merece la pena descubrir de este país increíble. Juan, estoy seguro que todas las personas que nos hayan escuchado, cuando acabe todo esto, o cuando medio acabe, más de uno se va a meter en internet, va a sacar un billetito para Islandia y va a ir a visitarlo porque... por lo bien que nos has hablado de sus gentes, el respeto que le tienen a la naturaleza, ese dato que has aportado de un solo muerto en accidente de tráfico, o sea, parece que estamos hablando de una utopía, parece que no lo estás... Y un solo asesino en serie. Sí, claro, sí, de hecho voy a comentar, si queréis, otra cosita más. Sí, y es que cuando, por ejemplo, hay muy pocos crímenes, y cuando hablo de crímenes es que igual hay un asesinato cada 5 o 10 años. Eso es así. Bueno, pues cuando hay un crimen y se produce una muerte violenta, toda Islandia se conmociona porque es algo insólito en ese país. Incluso la policía en muchas zonas no llevan armas ni llevan ningún tipo de defensa personal porque en realidad no les hace falta. Las gentes son tremendamente pacíficas, por lo menos en ese país, y ya te digo, cuando hay un crimen, que yo creo que el último crimen se produjo hace 5 o 6 años, no se ha vuelto a producir ningún crimen más violento en ese país, ni por género, ni por un robo, ni por algún tipo de trifulca de ningún tipo. O sea, de hecho, ya te digo, tanto es así que incluso, bueno, pues se produce una gran conmoción cada vez que alguien muere por causas violentas. Qué maravilla. Es curioso que en este mundo haya un mundo como Islandia. Juan Gómez, como decíamos antes, va a participar en el primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, y en el congreso nos hablará sobre las cuevas y sus misterios. Juan, ¿nos puedes dar alguna pincelada para que la gente vea o escuche? Porque es un término que ya no controlo mucho, porque no sé si nos están escuchando o nos están viendo. Tengo que inventar uno para ver si soy capaz de encontrar alguno. ¿Nos puedes dar alguna pincelada para que todos sepamos de qué nos vas a hablar en el congreso? Bueno, pues hablaré parte de lo que he comentado precisamente hoy en el programa, de esa Islandia y esos seres, pero nos vamos a dirigir a las cuevas como el lugar donde nacen y se originan prácticamente la mayoría de los misterios que nos rodean. Fíjate, voy a comenzar quizá la conferencia diciendo lo que voy a decir ahora, y es que las cuevas nos parecen que son bueno, pues cosas o lugares que ya no nos pertenecen, en el sentido de que ya no nos hace falta vivir en ellas porque nos suena algo prehistórico. Parece que eso formó parte del mundo de aquellos hombres y mujeres que vivieron hace miles de años y que nosotros ya pues no tenemos que meternos en una cueva, pero fíjate, si tú miras hacia tu alrededor, o los oyentes, o los videntes que están, en este caso, viendo el programa, o los que escuchan la conferencia, se darán cuenta que están en un entorno cerrado, en un entorno que es una cueva. De hecho, gracias a este entorno que nos está protegiendo de algo infinitamente pequeño, que es un virus. Y nosotros nos tenemos que meter en este confinamiento, encerrados en nuestras cuevas. Fíjate, la única diferencia entre la cueva de aquellos ancestros que vivían hace miles de años y la nuestra es que simplemente la hemos tecnificado, nada más. Le hemos puesto internet, le hemos puesto unos cuadros, le hemos puesto una serie de tecnología para entretenernos, pero sigue siendo el habitáculo que nos permite sobrevivir del mundo exterior, porque no somos muy rápidos, no podríamos escapar de un león, y no somos muy fuertes, no podríamos luchar contra ese león. Así que la única forma que ha tenido el hombre para sobrevivir es crear un espacio, un habitáculo que le proteja de todas las cosas que pudieran producir una amenaza. Antes eran leones, antes eran esos grandes depredadores, ahora es un pequeño virus, pero seguimos haciendo lo mismo, nos metemos en nuestra casa. Y fíjate, casi a modo de incluso hiperbolizar todo esto, diré que antiguamente, se buscaban las cuevas en las montañas. Pero ahora ya no las buscamos en las montañas porque construimos esas montañas. Fíjate, cuando vemos un edificio, en realidad estamos construyendo esa montaña a la cual la estamos llenando de agujeros y en los cuales nos metemos nosotros. Nos metemos a vivir en esos agujeros y lo hacemos prácticamente de manera permanente. Cuando salimos de nuestra casa nos metemos en un bar, que es otra cueva tecnificada, lúdica, pero es otra cueva. Nos metemos en el coche, que es también un elemento que nos protege. Y cuando nos vamos de acampada y queremos estar en plena naturaleza, nos metemos en una tienda de campaña. Aunque solo sea una fina capa de tela, necesitamos esa protección como especie para poder sobrevivir, cosa que no necesitan otras. Así que las cuevas albergan los misterios y también el origen del hombre. Y procuraré hablar de todo ello. Juan, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Nos ha parecido muy curioso todo sobre Islandia, como país, como leyendas. Me parece increíble, y esto lo digo con cariño, que me parece increíble que siga habiendo gente que respeta tanto la naturaleza, que creo que... Creo que es súper necesario respetarla, hasta tal punto de mover una carretera, porque ahí están las casitas de los duendes, por decirlo de alguna forma. Me parece un pensamiento súper bonito, súper respetuoso, que a más de uno le parecerá extraño, lógicamente, pero a mí me alegra que siga existiendo gente con ese pensamiento, con ese respeto y con esa manera de ver las cosas. Juan, muchas gracias por visitar Mente Psíquica Radio. Y muchas gracias, como te decíamos antes, por aceptar la invitación para el primer congreso. Estamos seguros que todo lo que has contado hoy ha calado en la mente de la gente. Y nada más, darte las gracias, Mercé. Juan, bueno, yo seguiré caminando de tu mano porque me encanta, ¿no? Los estados de conciencia que has descrito, ¿no? Esa parte de visualización, el silencio, como te comentaba, las sensaciones, la naturaleza que es la vida, ¿no? Realmente es la vida. Y te seguimos en Nueva Dimensión, tu programa de radio, y nos volvemos a ver y a escuchar muy pronto. Muchas gracias. Un placer, por supuesto, y nada, tan solo emplazar a todos aquellos que quieran pues disfrutar de ese congreso, a acompañarnos y a sentir que la magia bueno, puede estar en cualquier lugar donde nos encontremos. Así que mucho ojo a nuestro alrededor, que puede que alguna de estas criaturillas esté más cerca de lo que pensamos. Hay que estar atentos. Gracias a vosotros. Sí, yo a partir de ahora, cuando baje a la calle, nosotros que vivimos en naturaleza, voy a estar un poquito más pendiente a ver qué me encuentro por esos caminos. Mientras no sea un Draugr, todo va bien. Todo va bien. Efectivamente. Juan, muchas gracias. Estamos en contacto. Un placer. Buenas noches. Buenas noches.